¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es miércoles 30 de junio y es tiempo de noticias aquí en Telemedina Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Siga la baja la incidencia por COVID-19 en Medina del Campo. Con los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, el Hospital de Medina del Campo mantiene a tres personas hospitalizadas por coronavirus. No se han producido novedades en las altas ni en los fallecimientos. La ocupación hospitalaria sube hasta el 61%, con 72 camas ocupadas de las 119 disponibles. En la zona básica de Medina del Campo Urbano, la incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos siete días pasa a ser de 14 y la incidencia acumulada de casos diagnosticados en 14 días es de 83. Taburete y Paco Montalvo son las actuaciones confirmadas para San Antolín 2021. El grupo Taburete y el artista Paco Montalvo son algunas de las propuestas que se han anunciado en el ayuntamiento de Medina del Campo para las fiestas de San Antolín 2021, que contará también con la actuación de los pichas y cañoneros. En el caso de Taburete, su actuación está programada para el domingo 5 de septiembre en la Plaza de Toros y contará con unos precios que van desde los 25 euros en grada, 28 euros en pista y 35 euros en front stakes. Más gastos de gestión en la actualidad. Se contempla un aforo del 75% en grada y mil personas en pista, pero podría aumentar en caso de que la Junta levantara algunas restricciones. A día de hoy podríamos eh, ya tener personas, los asistentes a esos conciertos podrían estar de pie guardando las medidas de seguridad o bien utilizando la mascarilla. Esa es una de las noticias que nos ha acontecido a lo largo de, de los últimos días y, por lo tanto, hoy posiblemente pues, eh, sea una de las noticias principales, ¿no? porque posiblemente este sea el primer concierto que se anuncie eh, con, esta, con esta medida que, que se ha tomado hace unos días. Y, y la intención también de, de este Ayuntamiento, en colaboración con, con la empresa, pues es eh, realizar ese segundo concierto, el de, el de taburete, pues con unas entradas, con unos precios eh, accesibles, ¿no? eh, aptos para todos los públicos, para todos los sectores, para todas las personas que, que deseen acudir y, evidentemente, hacer eh, un San Antonín pues, eh, partícipe para, para todos y accesible para, para todos. El PSOE de Medina denuncia los incumplimientos de la Junta en Patrimonio Cultural. Varios representantes del Partido Socialista Castellano y Leonés mostraron este lunes su decepción por los incumplimientos de la Junta de Castilla y León respecto a las inversiones en patrimonio cultural realizadas por esta administración. Estiman que adeudan 26 millones para este tipo de financiaciones, solo en la provincia de Valladolid, mientras que en toda la comunidad la cifra aumentaría hasta los 87 millones de euros. Han venido hasta al campo con dos objetivos. El primero es poner en relieve la, la importancia que el Gobierno de España da al patrimonio cultural de, de Castilla y León. Y el gran ejemplo de ello pues es el 1,5% cultural aprobado en nuestra provincia para la, la rehabilitación y la restauración del Hospital de Simón Ruiz, ¿no? de esa fase conocida como. Fase 3 del Hospital de Simorrit. Estamos hablando de que el Gobierno de España invierte una inversión de 1.600.000 euros para arreglar este edificio, que se suma a esa primera fase de, también con el 1,5% cultural. Frente a estas políticas nos encontramos con otras, con las políticas. Nefastas de, de Mañueco en, en la Junta de Castilla y León. Nuestros compañeros nos contaban que, por ejemplo, la provincia de Valladolid tenía 31 bienes de interés cultural en la línea roja. Esto quiere decir que son 31 bienes de interés cultural que están prácticamente en, en la ruina o, o a punto de llegar a la ruina. ¿no? Y que la Junta de Castilla y León no cumplía con ese mandato del 1%, destinar ese 1% para, eh, bueno, pues para la, el mantenimiento ¿no? y, la, y la importancia de. De, de, del patrimonio en, en Castilla y león el paseo de las personas desaparecidas de albudeite Murcia recordará a la medinense María Dolores Sánchez Moya. El primer espacio público rotulado como Paseo de las Personas Desaparecidas será inaugurado el viernes 2 de julio en la localidad murciana de Albudeite. Entre los monumentos dedicados a estas personas está el destinado a la medinense desaparecida en Medina del Campo el 27 de julio de 1990, María Dolores Sánchez Moya. Las hermanas de María Dolores Sánchez Moya estarán presentes en el acto de este viernes en el nuevo paseo, donde se incorporarán 15 monolitos de piedra con los nombres de los desaparecidos. María de Castro, cuarta en el Autonómico de Atletismo Cadete. La atleta medinense María de Castro Domínguez concurrió en la disciplina de lanzamiento de jabalina quedando en una gran cuarta posición. Dos lanzamientos dudosos para los jueces en la observación de la caída de la jabalina fueron declarados nulos, los que privaron a la medinense de conseguir un puesto en el podio. María también compitió en la prueba de 300 metros lisos acabando en la decimoquinta posición. Rueda acogerá una exposición de tejas artesanales. Este viernes 2 de julio se inaugura en la oficina de turismo de Rueda la exposición de tejas decorativas, obra de Antonio Pariente, que estará disponible para su visita de miércoles a domingo en horario de 10 a 1 y media de la tarde y las tardes de viernes y sábados de 5 a 7 de la tarde. La muestra propone un viaje a la historia de un legado para descubrir la arquitectura tradicional española con todas las piezas que estarán realizadas con materiales autóctonos de forma artesanal. La consejera de familia Isabel Blanco visitó la Guardería de Nava del Rey para explicar las nuevas medidas del programa Crecemos. Eh, la verdad es que uno de los grandes objetivos del gobierno de Mañueco, del gobierno del presidente Mañueco, es apostar por la conciliación, es apostar por las familias, es apostar por el mundo rural, por nuestra tierra, por nuestros pueblos. Y el mejor ejemplo es este. Presentaba hace poquitos días el presidente Mañueco en Ávila. El plan de las familias, 76 millones de euros, que incluía un paquete muy importante de medidas y ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral. Ayudas para proteger a las familias, para ayudarlas, para propiciar que se queden en nuestros pueblos. Es una apuesta por el futuro de esta tierra, por el futuro del mundo rural. De ese paquete de ayudas, 29 millones corresponden a los programas de conciliación. Eh, dos buques insignia dentro de, de este apartado, el programa Conciliamos y el programa Crecemos, que se realiza en, co en colaboración con las administraciones locales, con las Diputaciones Provinciales, que financian un tercio del programa, dos tercios los financia la Junta de Castilla y León y con los ayuntamientos que ponen a disposición los, loca los locales y los centros donde realizar estos, estos programas. Para nosotros, bueno, es un proyecto y un servicio que damos al municipio muy importante porque creemos que al final nosotros decidimos quedarnos en nuestros pueblos porque es lo que más nos gusta y creemos que tenemos que tener los mismos servicios que también tiene la ciudad. Entonces, al final tú decides quedarte aquí, pero es muy importante tener estos servicios para poder conciliar pues, este, lo que es lo laboral: poder trabajar, poder dejar a que tus hijos, que están muy cuidados, tenemos monitoras que son encantadoras. Eh, ...muy profesionales, aquí bueno, pues están aprendiendo muchas cosas y aparte los padres pues pueden ir a, a trabajar o buscar trabajo también, porque una vez que están aquí los niños, pues muy cuidados, pues tienen esa oportunidad también. Entonces para nosotros prestar este tipo de servicios y muchos otros, pues es muy, muy importante para que pues todas las personas jóvenes, sobre todo que se queden en Nava del Rey porque es además lo que desean y muchas veces por distintas circunstancias se tienen que marchar, pero nuestro deseo siempre es quedarnos en nuestra tierra, en nuestro pueblo, que es lo que más queremos, sin duda alguna. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Tierra de Sabor llevará en 2022 sus productos a las ferias más importantes. Convocada la 35 edición del Premio de Periodismo Francisco de Cosío. El carbofurano, posible causa de la muerte de los buitres de Monterrubio de Armuña, Salamanca. Descubre más agrícola. El gasolio agrícola de PetroMás. Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde PetroMás, te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa Low Cost en masagrícola.petromas.com o llamándonos al 983 81 100, Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más agrícola, gasóleo agrícola. El tiempo para mañana jueves en Medina del Campo será con cielos cubiertos. Nos esperan precipitaciones y la temperatura aumentará un poquito más que hoy a 32 grados de máxima y mínimas de 13 grados. Seguimos con vientos flojos del suroeste de 10 km la hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Suben las temperaturas en muchas zonas de nuestro país y el calor se intensifica. Esta tarde ya se alcanzarán los 36-37 grados en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. Mañana jueves subirán las temperaturas en el interior oriental de la península. Llegaremos a los 35 en Zaragoza. Suben también en la Meseta Norte, alcanzando los 33 en Valladolid y suben en Medianías de Canarias. El viernes suben en el Cantábrico, 26 de máxima en Bilbao y sobre todo suben en el sureste, llegando a los 37 en Murcia, 38 en Granada. En las últimas horas un tiempo estable, excepto en Tarragona, donde hemos tenido nubes y precipitaciones durante la madrugada. También nubes bajas en la zona del Cantábrico. Seguiremos en los próximos días con predominio de las altas presiones, con tiempo estable, seco y soleado y muy pocas precipitaciones. Durante la tarde, las lluvias van a menos en Tarragona, pero quedará algún chubasco. Tendremos nubes en Cataluña con chubascos tormentosos sobre todo en el norte catalán y quedará algún chubasco residual en el interior del Cantábrico. El viento de levante arreciando en el área del estrecho con nubes bajas y también brumas y nieblas a últimas horas del día en el litoral de Málaga. Bajan las temperaturas en las costas de Málaga y de Granada. Y también en zonas de Cataluña, Sumen, sin embargo, por el interior de la península. Mañana jueves amaneceremos con nubes bajas en el litoral cantábrico, donde no se descarta alguna lluvia débil. También nubes bajas a primeras horas de la mañana en el litoral mediterráneo y nieblas que pueden ser persistentes en el mediterráneo andaluz. Contaremos con Calima en el este de Canarias y también en la ciudad autónoma de Melilla. Durante la tarde ambiente soleado con nubes de evolución en la zona del Cantábrico, también nubes de evolución en el Pirineo con algún chubasco y alguna tormenta. Muy Local. Esas temperaturas que siguen subiendo, sobre todo en el norte y el este de la península, se alcanzarán los 33 grados en Teruel, al igual que en Murcia, 33 también en Cáceres, 30 en Palma y 26 en Santa Cruz de Tenerife. Más información en nuestra web.